Birmania, la actual Myanmar, no considero que sea un país para viajeros nobles o con poca experiencia. Por supuesto que si tienes dinero podrás viajar allí y disfrutarlo como si nada, pero te aseguro que no vivirás una experiencia real. Porque Myanmar sigue estando demasiado anclado al pasado y tanto el concepto de comodidad como la actualización del país a la vida moderna es un tanto discutible. No obstante, es uno de los países que más he disfrutado, que más me ha cautivado y que más me ha enamorado. Precisamente por esas carencias que posee respecto al primer mundo. Así que, si te apetece vivir una experiencia muy diferente a las que habrás vivido en países asiáticos, vente a Myanmar. No te defraudará si vas concienciado que no te encontrarás un viaje al uso. Así que, bienvenido a Myanmar. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro, que tuve momentos de alegría. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita. Contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera, otra vez, vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Viajar a Birmania, la actual Myanmar, es viajar al pasado. Si viajas a este país, hay tres puntos indispensables para visitar. Mandalay, la capital antigua Yangon, antigua Rangún, y la ciudad de Bagan, la ciudad de las estupas budistas y de los templos budistas. Y al lado también se encuentra el lago Inle, otra visita que es prácticamente imprescindible. Mandalay, sinceramente, me sorprendió por su caótico estado general. No tiene mucho que ver, quitando de algunos templos bastante bien adornados, pero muy reestructurados y muy reorganizados, con lo cual han perdido su base antigua, pero bueno, es algo que no debéis dejar de visitar. Una de las cosas que más me gustó fue el Kubein. Y precisamente me gustó porque, aunque es muy visitado por turistas, la mayoría de las visitas son visitas locales,
o bien las personas que cruzan el puente para dirigirse a las diferentes localidades, o bien por gente local que se dedica a ir al sitio para ver la puesta del sol o parejas para tener momentos románticos. Las vistas son realmente maravillosas y el ambiente que hay en general es muy, muy bonito. Puente Ubein es un puente singular que cruza el lago Tautaman, cerca de la ciudad de Amarapura, en Birmania, actual Myanmar. El puente tiene la longitud de 1.2 kilómetros y se construyó alrededor de 1850. Se cree que es el puente de madera de teca más antiguo del mundo y fue en su momento también el más largo. La construcción se comenzó cuando la capital del reino de Aba se trasladó a Amarapura y el puente lleva el nombre del alcalde que ordenó su construcción. Se utiliza como una vía de paso importante para la población local y se ha convertido en una importante atracción turística de la comarca. Está particularmente concurrido durante los meses de julio y agosto, cuando el nivel del agua en el lago se encuentra en su punto más alto. El puente se construyó con la madera recuperada del antiguo Palacio Real de Ingwa. Cuenta con 1086 pilares que se extienden fuera del agua, algunos de los cuales han sido reemplazados por hormigón. Aunque el puente permanece en gran parte en su estado original, existe el temor de que un número creciente de pilares se estén deteriorando peligrosamente. Algunos se han desprendido completamente de sus bases y solo permanecen en su lugar debido a las barras laterales que los mantienen unidos. Los daños a estos soportes han sido causados por las inundaciones, así como por un programa de cría de peces introducido en el lago que ha provocado que el agua se estanque. El Departamento de Arqueología, el Museo Nacional y la Biblioteca del Ministerio de Cultura planean llevar a cabo reparaciones en él. Desde el 2009, el puente se encuentra vigilado por la policía. Su presencia está dirigida a reducir comportamientos antisociales y prevenir actividades delictivas. Caminamos y sin darnos apenas cuenta, avanzamos. No importa la dirección, no importa la meta, pero caminamos hacia un destino que es indefectible y en cierta manera predecible e impredecible a la misma vez. Vamos directos hacia nuestra muerte. Eso es seguro. Y queramos o no, caminamos hacia ella. ¿Eres consciente de ello? ¿A cada paso que das en esta vida, eres consciente que es un paso que ya no podrás repetir? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Somos conscientes de ella? Caminamos. Y dependiendo del paso y la dirección, llegaremos de una manera u otra al destino marcado. Y en el camino, llevas contigo un equipaje del que no te puedes desprender. Tus acciones, tus recuerdos, tus emociones, tu visión del mundo y tu aliento. Utiliza ese equipaje para hacer el camino más llevadero. Deshazte del equipaje que no tenga utilidad.
¿Para qué quieres un mal recuerdo que te invade a cada segundo? Mejor quédate con la enseñanza que te dio y quítate de encima el recuerdo. Caminarás más ligero, más cómodo y tendrás espacio para recoger lo que encuentres en el camino. Camina despacio. No tengas prisa. O quizá, cuando llegues al destino, te arrepientas de no haber disfrutado de aquel momento, de aquel paisaje, de aquella emoción, aquella sensación. Camina despacio. Comparte tu camino. Disfruta de lo andado y lo que tendrás que andar. Comparte lo bueno y lo malo. No tengas miedo. Al fin y al cabo, todos somos caminantes como tú. No lo olvides. Y no importa si eres rico o pobre, si eres hombre o mujer, joven o mayor, tonto o listo, blanco o negro, homosexual, lesbiana o sin género definido. Todos, todos, todos caminamos. Y si lo piensas bien, todos en la misma dirección, pero por diferentes caminos. Pero al final, la meta es la misma: existir. Aprovecha cuando camines cansado y con dolor para recordar los buenos momentos. Y a la misma vez, cuando estés feliz y alegre, recuerda que puede que más adelante la tristeza sea el camino que te toque caminar. Pero tendrás que caminarlo. Camina. Camina. No pares. No te detengas. Camina hoy despacio o mañana deprisa, quizá a saltos o a pasos de hormiga. Pero camina. Nunca dejes de caminar. Cuando llegué a este puente, me sobrecogió el paisaje de alrededor. Un cauce de río inmenso, grande, generoso en proporciones y, como cada día, cientos de miles de personas transitando sobre él. Podría ser la representación de la existencia, y como todos caminamos sobre ella. Un puente sólido, fuerte, por donde todos y cada uno de nosotros pasamos sin posibilidad de escapar. Durante la travesía del puente me encuentro con todo tipo de seres vivos. Personas caminando, pájaros volando, insectos merodeando, vacas pastando y patos y peces utilizando el agua como medio para caminar. Vida. Vivir. Viviendo. Y de repente, todo ruido se minimiza y toda atención se disuelve, quedándome unos segundos inmóvil y sintiendo como el movimiento del puente de teca mece mi cuerpo al son de las vibraciones de los pasos de los demás. Y es entonces cuando siento que estoy más vivo que nunca. Pero también siento que soy una pequeña parte de esta existencia, del puente y de los seres que la comparten. La vida. En ese momento me di cuenta de lo feliz que soy por viajar, por ver, por descubrir y sobre todo por compartir. Porque la vida no es lo que posees, sino lo que compartes. Puedes ser feliz con muy poco y ser tremendamente desdichado teniéndolo todo. Camina, no dejes de caminar, de cualquier manera y por cualquier lugar, pero camina. Y cuando camines, recuerda disfrutar de lo que caminas. No pierdas el foco en pensar que caminarás mañana, o que caminaste, o que caminarás. Disfruta de cada paso que das. Cada paso que das. Vive el presente y amplifica tus sentidos. Disfrútalo, sea bueno o malo. Saborea cada momento y deja que el futuro llegue. Pero de momento, camina. Y disfruta de lo que camines. Aplica esto a toda tu vida. Ten atención plena en el aquí y en el ahora. Y tu vida
será una aventura a cada segundo que la vivas y donde quiera que estés. Camina. 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 Como estás comprobando en el vídeo, en realidad el puente no es tanto como estamos acostumbrados a ver en las fotografías. Sencillamente es un puente de madera, pero lo importante es la vida que puedes percibir encima de él. Cuando viajes a este puente y estés en este puente, por favor, olvídate de las fotografías. Olvídate de pasar minutos y minutos buscando el encuadre, buscando la puesta de sol, buscando todo eso que todos los viajeros hacéis cuando llegáis a sitios que estáis cansados de ver en internet, cansados de ver en redes sociales. Tómate tu tiempo y, lo más importante, disfruta del momento que estás viviendo en ese preciso instante. Después, cuando ya hayas tenido tu experiencia, tómate el tiempo que necesites para hacer la fotografía o para filmar el vídeo o hacerte el selfie o lo que quieras hacer con tu pareja, tus amigos, tu familia. Pero, por favor, disfruta el momento que estás viviendo. Por eso es importante que vayáis a este puente con el suficiente tiempo de antelación. Conozco muchas personas que van al amanecer y al atardecer, pero van con el tiempo justo. Cruzar este puente te va a costar como mínimo media hora 45 minutos. Si lo haces tranquilo, muchísimo más. Yo estuve casi 3 horas. Conversé con la gente, pude tener la opción de comprar unos pajaritos para soltarlos y dejarlos en libertad, que en el vídeo, si os fijáis, se puede ver. Tomaros tiempo, disfrutar. Porque en realidad, Myanmar no tiene mucho que ver. Con lo cual, aprovechad y sacad jugo a todos los sitios a los que vayáis, que tampoco son tantos. Disfrutar. Y una última recomendación para esta visita en Myanmar. En realidad, es una recomendación que os haría para que hicierais en todo Birmania, en todo Myanmar. Alquilaros una moto. Si estáis limitados por contratar un guía o un tuk-tuk o un taxi o un coche particular, vais a estar limitados a que esta persona se quiera volver pronto a casa o que en cierta manera os líe para que os volváis pronto o os lleve a otro lugar. Lo mejor en esta zona es que tengáis la mayor tranquilidad o la mayor libertad para poder moveros sin horarios, sin tiempos y sin presiones. En concreto, en este puente es casi casi que imprescindible. Está alejado de la ciudad de Mandalay, con lo cual necesitaréis o coger un taxi o coger una moto o un tuk-tuk. Yo os recomiendo que os alquiléis una moto, no son caras, vais a poder tener libertad para moveros y dejarla al principio del puente, caminar el puente y cuando lleguéis volver a coger la moto y podáis volver al hotel o en el sitio donde estéis alojados. Creo que es algo muy importante. Supongo que os habréis dado cuenta que en el vídeo lo que hago es que cruzo en su totalidad el puente. Empiezo por la parte que está en dirección a Mandalay y cruzo el puente hacia la población, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que está al otro lado del puente. Espero que os haya gustado el vídeo y os voy a dejar en la parte de descripción un enlace a la galería donde podréis ver las fotografías que realicé después de filmar este vídeo. Me tomé mi tiempo y justo en la puesta de sol fue cuando empecé a hacer las fotografías. Y os recomiendo que veáis tanto la puesta de sol como el amanecer. Los dos son muy bonitos. El amanecer es más íntimo porque hay menos gente y en el atardecer no es tan íntimo, pero sin embargo es mucho más vivo porque ves mucha más vida local. Ves mucho más pues parejitas de jovencitos que van a ver la puesta de sol romántica, familias que cruzan, gente que vuelve o gente que va, monjes. En realidad es un puente que tiene muchísima vida.
fin, espero que os haya gustado y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si podéis suscribiros, pues me ayudaréis a que tenga más visitas y que se mueva más el vídeo por la red. Muchas gracias y espero veros en otros vídeos.